Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Warframe. Hoy estamos aquí con Trinity Prime. En este caso quería mostrar una cosilla. Primero que para mirad este mod. No había visto, por cierto, ¿eh? Mirad. Atención a lo que voy a decir. Con Trinity lo que sería esto. Orbes de salud otorgan 450 armadura acumulándose hasta 3 veces. O sea, 1350 armadura porque sí. Recibiendo daño consumirá una carga después de 3 segundos. O sea, recibe daño, a los 3 segundos se consume una de las 3 cargas y así sucesivamente. Esto está rotísimo, me lo voy a conseguir para ponerme la Trinity, ¿eh? Bueno, era solamente eso que quería mostrar. No es broma. Pero vamos a continuar con la aventura de esta cosa. Que ya me he dado cuenta dónde tengo que entregar las coordenadas. Se las podemos entregar a cualquier tipo de... ¿cómo se llama esto? Sindicato, por ejemplo, mirad. Cada uno dice sus cosas, ¿no? Y por cierto, hay algunas incoherencias, pero por ejemplo, tenemos que venir y entregársela a donde le ponemos los sellos, ¿vale? O las insignias, por Have ejemplo. you brought us the coordinates of the ones to be cleansed? Dice, ¿está ahí las coordenadas de los que tienen que ser limpiados o algo así? ¿Se entrega las coordenadas de los prisioneros? No, por supuesto, porque si recordamos, nos había llegado un mensaje que nos lo entregáramos o al Meridiano de Acero o al Velo Rojo, ¿vale? ¿Y si le preguntamos a estos? Por ejemplo, perdón. Como veis, esta es una mujer. Está claro que es una mujer. Primero por la cara y después por las protuberancias que tiene en el pecho. Pero en serio, mirad. Do you What the wish to fuck? fulfill your ¿Qué end of the es? contract? ¿Qué es esto? ¿Una mujer o un hombre? No entiendo. Solamente quería mostrar esto. Pero bueno, se lo vamos a entregar a Velo Rojo en teoría, dije yo, porque si son aliados, obviamente, esta gente van a saber. Lo que pasa es que estos quieren la muerte de todos los Greener. Entonces, pues no estoy muy seguro si entregárselo al Meridiano de Acero que está allí o a esta gente. Ay, Dios mío, vamos a entregárselo a este y que sea lo que Dios Have you quiera. brought us the coordinates of the Grineer Total. Defectorship? Good. With this, interrogation will begin immediately. Tenno, we never doubted your commitment to Red Vale. Nunca hemos podido Thank decir you muchas gracias for por showing mostrarnos us de your nuevo tu honor honor. yet again. We are in your debt. Pues claro que sí. Me han dado 10.000 puntos nada más. Sois unos estafadores. ¡Estafadores! ¡Estafadores! Y se va corriendo ahí. Y tira una naranja a la cara de alguien, un tomate, un pimiento, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa si vengo a este y le doy aquí? Está tío este. Aquí. Compañera, ¿qué pasa? My boy. A ver si me dice algo. Estaba equivocada contigo, eres un héroe para este. Bueno, sigue siendo lo mismo. Bueno, vámonos para lo que viene siendo la nave, a ver qué pasa. Después voy a tener que ponerme a escanear un montón de enemigos. Vale, ¿y ahora qué pasa? Me llega un mensaje, no me llega nada, me han dejado de entrada. Vale, pues no parece que llegue nada, ¿no? Tendremos que esperar. Bueno, quería comentaros. Bueno, ya he completado, como veis, el desafío, pero todavía me falta por completar esto, ¿vale? Básicamente, 25 y te dan lo que viene siendo un reactor. Yo creo que es muy difícil la misión. En el momento en el que uno muere, se acabó, ¿vale? Tienes que volver a repetir la misión o salir o lo que sea. Sumamente difícil, la voy a mostrar para que veáis cómo voy a morir con Trinity. Pero voy a ver si me puedo equipar hasta una Vectis. No sé si una Vectis me va a servir. Bueno, vamos a probar. Para que veáis cómo muero y ya está, ¿sabéis? Venga. Solo para que veáis lo difícil que es. Es difícil, ¿eh? Muy, muy difícil. Porque básicamente te hacen explotar. Y por eso decía yo, ese mod con Trinity, el mod este del Simaris, ¿vale? El Cephalon Simaris, el de explorar o como queráis llamarlo. Ese mod, aunque cuesta 15 puntos muy grandes, ¿vale? Aparte de eso, con Trinity lo que podemos hacer es poner lo que viene siendo fuente de salud y nos suelta siempre 3 orbes. Si lo sabéis, a nivel 1, 1, a nivel 2, 2 y a nivel 3, 3. Si ponemos el mod de sindicato, pues nos puede soltar también una orbe de energía, pero no necesitamos para nada. Le ponemos ese mod y siempre vamos a tener 1350 de armadura que se va a ir reduciendo, ¿sabéis? Pero bueno, lo importante es que podemos spamear la primera habilidad. Así que lo bueno sería que se lo pudiera poner a todo el equipo. Pero bueno. Migración del anfitrión en progreso, por favor. Wait. Vamos a ver. Vamos a morir. Mucho, además. Ya lo he dicho. Pero lo vuelvo a repetir. ¡Pelén! Modificador. Una vida. Drenaje de salud. De saludo, claro que sí. Enemigos que se fortalecen.
Necesito energía ya. Voy a morir para coger eso. ¿Qué os apostáis? ¡Ey! ¡No ha aparecido! Ahora. Hacemos así. Madre mía, estoy muy nervioso en este modo, ¿eh? Es que me quita muchísima vida, loco. Como te pillen. ¡Venga, explota! ¡Ahora! Ya se ha muerto uno, como puedes comprobar. Bien. ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Vamos con átomos. Vamos con átomos. Oh, pepe, 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 pepe. Estos bichos de mierda, loco, pegan una barbaridad. Los falsos bichos estos. Pegan una cantidad. Madre mía, que vamos a ganar, no lo puedo creer. Y digo, voy a perder seguro. Pero por lo menos quería mostrarlo. No creo, ¿eh? Tenemos que hacer 25 veces la misión esta y es demasiado. Hacemos así para no morir. ¿Os gusta esto? Curamos, 42%, bien. Reducción de daño. ¿Es un enemigo? No, no, es un aliado. Vamos ahí. ¡Uy, Dios! Hacemos así. Se lo vamos a poner. What the fuck? Esto es una... ¡Uf! ¡Madre mía! Menos mal que el otro está a punto de morir. Venga, 13, compañeros. O sea, no es que sea muy difícil, pero es que no sé que ni dónde están los enemigos. Pero es que pegan tanto los enemigos estos nuevos. 82, tampoco son tan altos. La cuestión es... ¡Hostias! Nos han congelado todos. Tengo que curar al otro, ¿eh? Que me muevo tan lento, tío. ¡Oh, yes! Gracias. Vale, venga, va. Continuemos. Esto está ganadísimo. Hacemos así. En cuanto veamos que se le baja la vida a uno, hay que curarle a tope, ¿eh? Ya. Y otro se queda, ¿sabes? Podría irse porque al final nos ha arruinado la partida porque el único que está esperando es para ganar el punto, el puto punto asqueroso que estamos esforzándonos los demás, mientras que el otro ha muerto porque es un retarded. O no, o lo ha tenido mala suerte, como yo muchas veces. ¿Se ha curado el escudo? ¿Habéis dado cuenta? ¡No, tío! ¡No me abandonéis! Te curo. Por Dios. No tengo energía, ¿eh? Curo. Te pongo esto. Me curo. Hostia, no tengo más. Vale. Tengo un poquito de munición. Hacemos así. ¡Oh! ¡Oh! A ver, compañero. Estamos en la mierda más absoluta. Menos mal que Atomos está OP. Menos mal que Atomos y... Este también está OP. Cuidado. No nos interesa pegarnos mucho. ¡Hemos ganado! ¿No? ¿Sí? What the fuck? ¿Hemos ganado? Puto bravo. Voy a poner la destreza al final. Vamos a ver cómo hacemos esto, porque también se ha muerto. ¡No! Bien. Mira, fucking. Un poquito de energía. Madre mía, todo el escudo que tiene esta gente, pero ¿por qué tienen escudo? No tiene sentido, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. Pasando el ratillo. Intentando matar a este hombre que es inmortal mientras tenga el escudo de mierda. Tiene demasiado escudo esta gente, ¿eh? Mira eso. O sea, miradlo.
Curamos. ¡No! No me dio tiempo más. Puntuaje final 28. Ya está. ¿Hemos terminado la misión o no? ¡Victoria! ¡Wow! Verdugo 0. ¡Anda! Pues mira, soy yo el que no he matado a tanta gente, pero es que los otros, o sea, basura. 17. Te cagas. Pero bueno, yo he intentado durar lo máximo posible. Pasa que no tengo daño. Vamos a ver. ¡Wow! Hemos ganado y todo. O sea, que básicamente es por cantidad de enemigos que matan. Bueno, entonces tampoco. Yo creía que era ganar rondas, ¿sabéis? Pero parece que no. Nice. Bueno, pues hemos completado ya el evento. Lo único que tenemos que hacer ahora es volver a hacer, si queremos, venir aquí y volver a repetir el este. Esta ocasión requiere 100 puntos. ¿Y cuántos tengo? ¿50? ¿Por qué? Pero bueno, igualmente, básicamente yo creo que... Bueno, nos han dado la Furax, para que veáis la Furax, también vamos a mostrarla antes de acabar ahora sí, por fin el evento. Que lo daré por acabado después de este vídeo. Mira, la Furax, a diferencia de las Furax normales, la F, Leo, por favor, concéntrate, ¿vale? Molan un poquito más porque veis tener... La apariencia es mucho mejor, o sea, dejan de historias. Pero si la comparamos con otras Furax, tienen más probabilidad crítica, más velocidad de ataque, más multiplicador crítico y más daño de canalización. Que es algo que no suelen poner mucho, la verdad. Así que bueno, la verdad que está muy bien. Vienen con un catalizador puesto, como podéis comprobar. ¿No? Sí, viene con un catalizador Oricon instalado, para los que lo habéis conseguido. Ya hemos conseguido también el reactor, o sea, ¿por qué no? Gratis. Así que muy bien, muy contento, me ha gustado mucho la aventura esta, operación, la verdad, me ha gustado mucho. Y bueno, no creía que fuera así la última parte, la verdad, hemos conseguido 28 puntitos, bueno, gracias al otro, porque realmente fue el otro que se los cargó, yo solamente me cargué a 7. Y bueno, yo estaba ahí para curar a los aliados, pero es que tío, si se suicidan todo el rato no puedo hacer nada, ¿sabéis? Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Me imagino que la nueva de Taim va a estar todo el tiempo igual. O sea, vamos a tener que ir a diferentes tipos de misiones de este estilo para poder conseguir puntos y después enfrentarnos a ellas. Porque como veis, es una misión... Un momento. Es una misión que aparece en grisecito o como si fuera con interferencias, ¿no? Estas misiones suelen estar porque necesitan algún tipo de mediador o de objeto en sí para poder acceder a ellas. Como por ejemplo, si nos vamos a la Tierra, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos esta... Que pone Copérnico, bueno, estas son porque básicamente son del vacío. Pero mira, por ejemplo, Bazar de Maro. Repetidor. What the fuck? Estas cosas yo que no las he visto todavía. Pero bueno, yo me imaginaba que la ley de retribución era igual, pero veo que no. Así que bueno, igualmente. Espero que dejen añadido, pero que tampoco necesitamos 100, porque son muchísimas cargas para poder conseguir mods para armas que tampoco son tan buenos, la verdad. Así que nada más. Ahora sí, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, regaladme un like. Os agradecería muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta pronto.